Muy buenos a todos y a todas, bienvenidos a TriSP Gaming. Yo soy MSP y hoy seguimos con God of War con Borja y Víctor. Buenas, hola a todos. Y vamos a darle. Venga, lío. ¡Con los mocos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Venga. Madre mía, es casi como si lo hubiéramos preparado, pero no. Continuemos, pues. A la colmena. Ya hemos comido, que estábamos desayunando, comiendo así raro. Desayunando bien, desayunando fuerte. Parece que no deberíamos estar. Pero eso, el anterior no hemos hablado prácticamente nada, en el otro capítulo. A ver, dice el crío, dice, me parece que no deberíamos estar aquí. ¿En qué lo has notado? ¿En que nos ataca gente? ¿En que está lleno de plantas que no nos dejan pasar? Esto es una colmena, porque ponen a los elfos oscuros como si fueran mucho avispas. Pégate a mí. Y abejas. A ver qué tal. A mí, niño, pegate a mí, que vienen los malos. Oye, cuando lleguemos a la luz, ¿cómo crees que entraremos en el Bifrost? La bruja nos mandó ir a la luz. ¿Ah, sí? Cuando desapareció de este reino. Ah, ¿y no me enteré? Te preocupaba más ella que nuestro objetivo. ¡Oh! Tranquilo, lo tengo. Tengo. Que está con su habitáculo. Sí, sí, estaba ahí como en una celda. Ha faltado poco. No te alejes de mí, chico. Y que lo digas. Sí, que no te alejes de mí. Que vienen los malos. Joder. Jesús. Gracias. ¡Qué pegajoso! Madre mía, se nos cortipa. Será como una colmena esto. ¡Una luna! ¡Una luna! ¡Atrás! ¡Hala! ¡Joder, Kratos, tío! No, había gente ahí rezando. Ahí está la luz. ¡La luz! Estamos cerca del objetivo, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Luz de Alfheim. Vamos. Vale, arriba se puede romper eso para poderlo un poco. Cuando caiga, estate alerta. Tendremos que movernos rápido. Vale. ¡Salta, chico! Vale. ¡Cuidado! Leches. ¡Aquí vienen! Ya ¡quédate bien atrás y protege el flanco! ¡Sí, señor! ¡Calla! ¡Hostia! Hay unos poquitos, ¿no? ¡Enemigo caído! ¡Qué hostia! ¡Ah, pero son blanditos! ¡Son muy blanditos! ¡El monstruo! ¿What? ¿Qué ha sido eso? ¡Yo le he dado al palo! ¡Disparando! ¡Despejaré wow el camino! ¡Vale! ¡El ataque rúnico del coche! ¡Ah, ala! ¡Venga! ¡Oh, qué pasada, ¿no? ¡Tienes que disparar más rápido! ¡Hilo de mejor precisión que rapidez! ¡Hay demasiados objetivos! ¡No fallarás! Camino estrecho compensa su superioridad numérica. Esta semana que para aquí para ir matando pasaco porque poquísima vida tiene. ¡Chico! ¡Hombre, Han! Falta uno, ¿no?
Chico, ¿estás herido? Estoy bien. Si era que una piedra al chico lo revienta. Oh, es precioso. ¿Ya está la luz liberada? Se parece, ¿no? Vaya. ¿Entonces no hay voz ni nada? Joder. La luz está haciendo reaparecer el templo. Es la fuente de todo. Qué chulo, ¿no? Espera. Está cantando. ¿Será para ti? Oigo... ¡La oigo! Turista. ¡Te dije que la oía! ¿Crees que está ahí dentro? ¡Cómo me duele! Ha sido como si... La madre va a salir en el momento fijo. El espíritu o algo. O hablar. ¡Mete la mano, Kratos! Quédate aquí. Quédate aquí. Ahí solo puede entrar un dios. Úsala como último recurso. ¿Te da el hacha? Pues si pesa más el hacha que... ¿Me estás dando tu hacha? Solo dejo que me la guardes. ¿Y cómo coño no me dejas así de fácil? El crío. No te la doy. Será muy fuerte. Aún así... ¡Adentro! Para llenarlo. Es para llenarlo. Lo dije. El Bifrost. Madre mía, bloque negro. ¿Qué es esto? Uy, la ceniza del dinero. La ceniza. Tienes que volver. Me has dejado solo. Atreus. Solo con él. Está dando su madre lo que dice el crío, lo que dice su madre. Siempre se marcha. Nunca está aquí. No me quiere. Y nunca me querrá. Normal. Normal que piense eso. Bueno, no que no te quiera. Ah. También. Uy. No le conozco, y él no me conoce a mí, y no quiere hacerlo. Soy fuerte, soy listo, no soy claro. Como él cree. Y muy modesto. Esa es la verdad. Madre mía, los teletransportes. Thor. No me habla, no me enseña nada. Debería haber sido él. ¿Me oyes? Él, y no tú. Duras declaraciones. Sí, sí. Bueno, no lo digo en serio. Sabes que le quiero, pero ojalá fuera mejor. Sé que puede serlo. Si lo intenta, yo también lo haré. Pero si no... Por favor, pues no. Vuelve. Sé que estás ahí en alguna parte. Estos viajes psicotrópicos. Sí, la verdad es que estás, no sé, como en una fuente. ¿Sabes dónde van? Buena música, ¿eh? Espera. ¡Vuelve! Ya se acaba. ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Te he salvado. Estabas atrapado. He esperado y esperado, pero no salías. Así que te he sacado. Chico, solo han sido unos... ¿What the fuck? Hostia, claro, para decir unos segundos... No. Llevabas ya muchísimo tiempo ahí. No sabía qué hacer. Me dejaste aquí, otra vez. No te importo. Coño, mira a los que ha matado, chaval. Sí, sí, los cojones. Imposible. Hay que irse antes de que vuelvan. Ay, qué destrozo ha hecho. Ojalá tengas lo que querías. ¿Cuándo? Joder.
Manda. Anda que nos están preparando al crío este para futuros sí. para futuros God of War. Mira, es la salida. Pero no hay luz para hacer un puente. Estamos atrapados. Y la cuerda de la hacha que me cago en la. Se me va a pasar algo, ¿no? En la secuencia igual no puedo hacer la cosa. Chico, el arco. Ah, la luz que tienen varios. Sujétalo. Ah, claro, porque hay que hacerlo de arriba para abajo. Joder, no lo sabes. Flechas de luz. Has conseguido flechas de luz. Disparas a los cristales de la luz para añadirle la luz de luz. Alfen con luz. Y has conseguido flechas de luz. Dispara a los enemigos con luz. Cada que da luz, les ilumina la luz. Luz. Dispara la flecha contra la piedra. Las flechas de luz. Tienes que apuntar ahí. Ha funcionado. Ahora podemos volver. Ahora, ahí está. Venga. Punto de energía. La escalera está bloqueada. Hay un cristal de luz. Ahí delante. Sí. Quizá nos ayude a salir de esta estupidez de sitio. Ya, eso va que vale. Oh, esto hay que ponerlo en un sitio. Ah, vale, hay que ponerlo ahí encima. Donde está la luz. Pon el cristal de luz donde está la luz. ¿Pero en serio es donde la luz? La luz, sí. La luz. ¿Estáis seguros de que es con luz todo? Sí. Todo luz. Sí, para sí, que está listo, pero déjame un momento que mira a ver si hay algo por aquí arriba. Seguramente hay algo. ¡Ay, abajo ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué! ¡Ay, abajo! Vale, quítale ya, quítale ya, otro. Quítale otro. ¿Puedes bajar? ¿Cómo puedes bajar? Que me he equivocado de sitio. Son fusibles. Sí, de luz. Vale, básicamente. ¿Pero de qué son, dices? De luz. Ah, vale. Estaba preocupado. Ah, mira. Eso lo pones, entonces haz un puente de aquí para allá. Supongo que si disparas con la flecha de luz. ¿What? Pues mira. ¿Para qué? ¿Si ya has venido de ahí? No. ¿Sí? No viene de ahí. Mira, mira, a ver qué hay. ¿Sí, no? De la parte de arriba, ¿no? Ah, oh, mira, ahí hay cosas para romper. ¿Dónde está el segundo? Ahí. Hostia. Vale, yo freaking kidding, a lo mejor si lo enganchas al de arriba, sí. Siempre dice que venga. Sin arreglar ahí. ¿Qué tardan en regenerarse? Pero yo creo que tienen tiempo. Creo que me da tiempo a romper una y luego a romper la otra. ¿Sabes qué te digo? Sí. Es más, esta de aquí se ha ido. Coño, culo. Ah, coño, esta no. No, ah, es para subir, es para subir. Ah. ¿Y entonces? Entonces puede ver que le des desde otro lado. Espera un momento, ¿ahora podemos abrir puentes a donde nos dé la gana? Sí. Parece que sí. Debería ser. ¿Pero puentes de qué? De luz. De luz. De luz, de luz. De luz, de luz. De luz, de luz. A la vez, no, a la vez. A la círculo sí. Arriba, ¿no? Ahí, a la vez. Tienes que estar mirando, no sé si que. ¿Aquí es donde estábamos? Sí, aquí es donde estábamos. Ah, para allá, aquí se puede bajar. ¿De dónde? Para allá, para atrás. Para derecha. Ahí, para aquí. ¿Qué aquí para bajar? Ah, no. No. Ah, pensaba que había para bajar. No, ahí suelo, pero bajar no sé, pero bajar no sé para bajar. Aquí está el puente, porque no hemos pasado. Y tenemos. O queremos romper esa raíz, ¿no? La pistola ahí. Si vuelve para atrás. Pero lo que bajas. Me interesa ahora mismo es el cofre que hay abajo. Sí, que, pero. A ver si bajas, Kratos. ¿Por qué? Porque si no miras, no haces el salto. Madre mía, de verdad. Claro que no sabes dónde vas. ¿Y si te pones desde aquí? Desde la derecha.
No, es que hay dos, está este y antes hay otro, creo. ¿Ah, sí? ¡Ah, coño! Joder, no lo había visto, chaval, tío. Yo tampoco lo había visto, tío. Toma, arriba. Joder, no lo había visto, tío. ¿Tú lo habías visto ya? Yo no lo había visto, tío. Joder, hemos tirado antes, cabrón. ¡Hostia! Pensaba que era el tercero el otro, entonces habéis subido y ya está. Bueno, a ver, bueno, ahí hay puentes, ¿no? Por ahí hay puentes, pues para el otro lado. Sí, porque ahí hay una... Aquí, desde aquí se puede abrir puentes. Ahí hay una hebra. Hay una hebra para romper. Mira. ¿Vanaisna? ¿Vanaisna? Vamos para Isna. Vamos a pegar a este, ¿no? Y me ha dado un montón de stun. Mira, ¿eh? ¿Me ha explotado? Adiós, ahora poco. ¿Qué poco sentido tiene que unos bichos con alas se mueran cuando sí, los tiras? Es un poco ridículo. ¿Y toma que vale? ¿Desde aquí? Ahí hay una hebra. Sí, ya, pero esa es la que está activa con esto, con el de puente. Ah, mira, no, no, digo esto, digo esto. Ah, aquí está esa hebra. Vale, desde el puente parece. Hay tres, Son tres. Entonces es desde el puente donde hay que disparar, ¿no? Ah, desde este, para tal vez desde el siguiente. Si ese es. Pero cuidado, no disparo, que si no te puedes caer. No, se deshacerá más. A ver, se encienden todos, vale. No, ¿y la luz ya no se le acaba al tonto el crío? Parece que no. Cuidado. Tiene luz infinita. Vale, no. Por fin. Encenderé el cristal si me dices desde dónde. Lo que sé, pues vale. Volvamos arriba. Entendido. Eso es para ir al centro otra vez. Yo quiero ir al centro. Pues tienes que estás intentando escapar y tendrás que ir abriendo camino para salir por la puerta principal. Pero la puerta principal es poniendo el fusible. Hemos dejado un sitio en medio porque el cristal que hemos quitado es ahí. Claro, entonces no hemos dejado hay un sitio. Sí, sí. Hay que bajar abajo. Hay que bajar abajo. Vale, a ver si se puede saltar de aquí. No. No se puede. No. No, pues para ahí no hay que hacer. ¡Corre! Igual es por abajo por donde hay que ir y aquí es solamente para el secreto. Hay una puerta, no sé, madre. La puerta a lo mejor tienes que apagarla. ¡Hacha! ¡What! ¡Ah, pues viene! ¡Toma! ¡Qué pedazo se carga de la... ¡Cómo la! Los sonidos están chulísimos, los sonidos de los golpes. ¡Oh, qué buena! No da vuelta. ¿Qué ha pasado? Guau, a eso. Falta uno por matar, ¿no? ¡Joya, joya, joya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, chum, chum, chum! ¡Hala! ¡Hala! Vale, debe mejorar para la... la esta de luz. Las flechas de luz. Vale, ya la que... Arruna. Golpe de Utgard. Ligero. Amplio ataque en arco. A ver. No sé. Vamos a tomar la otra. Esta que tenemos. Esta que gira. Vale, entonces a ver. Te da experiencia de sola, Sí, podríamos pillar algo, ¿no? Sí, pero solo se pueden tener dos habilidades. Anticazadores. No, estos son combos. Apunta y mantén pulsada regla para seleccionar tres impactos en un solo enemigo o repartir los enemigos distintos. Ah, esto mola mucho. Pues sí, espero. A ver, ¿qué más hay? Vale, esta ya la hemos visto.
Ahora el lanzamiento de precisión crea una explosión considerable. Oh, el lanzamiento de precisión es este. Ah, eso está bien. Es como para ataque más fuerte. Al... No. Ah, verdad, también el arco, queda que no hemos subido la vía del escribo. Joder. Mientras escriba, mantén pulsado hacia atrás y R1 para hacer un lanzamiento de boomerang rápido. Oye, eso está guapo. La tirada rápida. La cantidad de permafrost que se obtiene con el impacto de, con cada impacto del hacha. Esto es el permafrost. Ah, vale, eso es que sí. Cuando. Vea, que no lo tiene, ¿eh? Cuando no te hacen daño, pues. Va a hacer caer más daño. Pulsa R1 para realizar un ataque con salto. Esto es un torbellino. Para, supongo que si están muy juntos para limpiar una zona. Furia del Leviatán. Este ya mola. Ahí hay donde rascar. Vale, a ver. Combate mágico. Yo creo que mejoraría el Kri bastante, ¿eh? Porque es algo pasivo. Mucho más daño. Ese... Y es baratísima esa va, pero vamos luchando, tío. Y la otra que sí que también, ¿eh? También. Sí. Sí. Combate experto. ¿Qué hace el Kri ahora? Ah, esto es lo de. Vale, estos son los de nivel 1. Ah, vale, esto que sí. Pero estas que... se las podemos comprar todas, yo creo. Sí, ¿verdad? Es que son pasivas. Es que estos sí, es pasivo, se activa solo y son baratas. Sí, sí. No, sí, sí, sí. A mí sí. ¿Y abajo qué más? Es toda la tecla baratísima. La cadencia de fuego. Y el daño de las flechas. Plata. Ya está. Y ahora si queréis que compremos la del golpe tocho, este. Sí, yo creo que este puede estar bien. ¿No? Esta es mientras corres. Que sí. Ir corriendo y dar un sí. Y lo bueno es que viene muy bien sí. Para tirar, sí, está para bien, tirar, ¿sí? Por los precipicios. Porque empuja sí, un montón. Sí, sí, por mí sí. Y yo creo que ya no hace falta el billete. Sí, porque son falta el poder ir corriendo y dar. Ah, el escudo, para quitar la guardia. Ah, es verdad, la guardia. Era esta, ¿no? Sí. Dos veces, el uno para romper un bloque enemigo. Y ya está, ¿no? Con esto ya vamos a ir al pues ahora hay que bajar para abajo, ahora sí que hay que bajar, sí. Porque esto era solo para coger el cofre. Ah, creo que lo que va a pasar es que con lo que vamos a hacer ahora ahí abajo vamos a desactivar la puerta. Creo que es lo que va a pasar. Puede ser también. Cabe decirlo, Kirio, camino bloqueado. Esto. Puedes tener la flecha esta de luz, ¿no? No sale un montón de cosas en otro, en otro mapa. Eso mola. Eso yo he hecho en falta. No sabía que existía, pero lo he echado de menos. Hombre, echaba en falta un ataque así. Ir corriendo y atacar. Porque más de una vez lo he intentado. Yo también. Pues yo no. ¡Ay, un cofre! Coño, si lo que hay arriba es un cofre. Me acaban de trolear. Vale, pensaba que era. Un puente directo. Sí, y yo también. Y a mí también. Me ha hecho todo el jaleo. Bueno, vale, es para arriba, pero que. Es para arriba, ¿no? Pero hay que hacer algo, supongo. ¿No? ¿Un shuriken? Corazón fragmentado de Alf. Encantamiento, que no lo entiendo. Ya tenemos un 24%, porque tenemos una ya. Yo tampoco entiendo nada, tío. No, los encantamientos no los termino de entender. No sé si sean pasivos o no entiendo. ¿No puedes subir por ahí? ¿Eh? Puedes subir por ahí porque para volver más rápido. Creo que sí. Sí, sí, claro. Es que vuelve más rápido que en el otro lado. Pues nada, a ver, a ver qué hay ahí para abrir la puerta. ¡Oh! Eso el crío, joder, con el hacha, mata un montón de elfos oscuros de estos y. Y que otros lo tiene como una mierda. Sí, sí, es fuerte, cabrón. Y está enfermo. En algún momento va a enfermar, claro. A hablarse de la enfermedad que tiene. Porque está enfermo. Arriba. Joder, qué cegatón. Ah, mira, se puede tirar. Arriba se puede romper. Ah, vale. Qué seguridad. Madre mía. ¿Dónde llevas eso? Porque me gusta, lo voy a usar como un colgante. Que si la pega. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se activan! Y ahora puede leerlo. Chico. Esa mirada que le ha echado a Kratos cuando empezó a escribir, yo creo que se está inventando, ¿eh? Sí. Así en plan, uff.
Ah, es que me he metido aquí. Pues léemelo, cabrón. Se ha añadido. Lo ha copiado el punto. Que no es una cagada, tío. Sí. Tendrían que haber hecho que lo lea. De la luz de Alfheim. De la luz nacemos y de la luz volvemos. La luz es el río de las almas. Nos transforma, nos consume. Trasciende a la vida y a la muerte. La luz es la verdad. La luz lo es todo. Vale. Vale, la luz suena bien, pero a lo mejor también te vuelve un poco loco. Madre mía, los junkies de la luz. Mira, la puerta azul que no es una puerta. Y un cuenco de arena. Pero, ¿cómo voy a alcanzarlo? Vale, hay que coger la pila de atrás, parece, ¿no? La que está abajo. ¿La de abajo? ¿Sí, no? No sé, yo creo que va a haber que ver. Hay que disparar desde el otro lado. Sí, eso parece. ¿O desde ahí arriba? También. Uf, pero... No, desde aquí no. Sí, tiene la medalla al otro lado. Y sí, va a haber que traérsela... Sí. Ah, porque la pila es para abrir el puente este. Para abrir este puente de aquí. La pila. Sí, el cristal de luz. De luz. Madre mía, vamos a mirar con los cristales de luz y las fichas de luz en los puentes de luz y el mundo de luz. ¿Vas a llevarlo a todas partes? A lo mejor. Sí, me lo voy a llevar a todas partes. A lo mejor, sí. Igual te quedas tú aquí y me llevo de viaje el cristal, ¿sabes? Que no me toque la nariz. Será mi nuevo hijo, lo llamaré Atreyu. Niño tonto. Atreyu HD. Pero soy 2.0. Va, así también. Oh, algo se está moviendo, ¿eh? ¿Por qué? Ah, sí, me lo he oído. ¿Hay uno? ¿Hay uno? ¿Pero son de tocar? No, tienen cooldown. Parece que sí, porque son campanas. Saquear un templo sagrado. Podríamos largarnos de aquí. Cuando quieras tu opinión, te la pediré. Muy buena esa, Kratos. Sí, es de tiempo. Vale, pues ahí hay una. Perfecto. Hay otra. ¿La ventana? En la ventana. Vale, una. La dos, la de dentro, dos, la de dentro. La de dentro, pero entonces no puedo quitar el peñasco este y la otra tiene que estar por aquí. Ahí está, vale. ¡Oh! Estoy acostumbrado a no caerte por ningún lado, macho, y ahora va y se cae por el puente de luz, si es que la luz. Es que la luz. Podría haber puesto aquí también. Vale, vale. Voy a haber puesto las ardillas. Hasta lo mejor. Te voy a pegar la de aquí. Creo que lo que tienes que haber puesto son barandillas de luz a los puentes de luz. Sí, barandillas de luz. ¿Dónde está la barandilla de luz? Qué mal está hecho. ¿Hecho? ¿Seguido? No. Vale, parece que la que menos tarda. Tardan todas más o menos igual, ¿eh? Ah, vamos a hacer una cosa, intenta clavarle el hacha detrás. Sí, verdad, sí, cuando vuelve le da. Debería. Sí, vale. Vale, vamos a dejar la clavadilla. Detrás. Ahí, ¿no? Sí, a ver. Sí, más o menos ahí. ¿Le darás si me pongo aquí? Porque va a venir por la derecha. Pues date la vuelta. Y que así. Ahí. Ah, pues si puedes, mira, si la tienes ahí, hostia. Tirado. Ah. ¿En serio? ¡No! ¿A color? No. Sí. No. Joder. ¿De aquí le puede dar? De aquí es el tema. ¡No! Sí, pues sí.
serie, mira la vuelta. Qué mala leche, tío, qué mala suerte tengo. A ver, venga. Una. Pero, joder, ¿qué coño, what the fuck? O sea, que a ver. ¿Qué le doy? ¿Esta no? Debería. Joder, ahora sí. Joder. A veces le da a, con que le roce un poquito y otras veces le pasa por al lado y no suena nada. Nada, coño. Vale, pues a ver. Ya hay que cambiar la pila y ponerla en el otro lado como descubierto. Dame la pila. De luz. Ya podías estar moviéndolas tú, Atreus. Sí, tan fuerte que me hace que eres tan fuerte como. Yo soy fortísimo, madre mía. Lo he pinchado, padre, tío. Dispara eso. Sí, de que es difícil que se lo dispara de la. Ya puedes alcanzar el cuenco. Ajá. Ah, por ahí dentro. ¿Con las dos manos? ¿En serio, Kratos? Sí. Como le hago, como se lo hago muy fuerte con las dos manos, le van a tomar por culo. ¿Qué significa? Semilla. Recuerda la forma. Ya lo sé. Venga. Ni el árbol del hombre más grande sería nada sin mí antes. Vale. Ya, es semilla. Estúpidos acertijos. Pues la verdad que sí, es un poco gilipollez que tengo que ir la respuesta. Es una puerta. Ah, claro, como hemos liberado su mundo. Pasan de tu cara encima, ¿no? Sí, en plan. Te miran, te ignoran. Parecen agresivos estos, los elfos de luz. No, parecen más. No es que no parezcan agresivos, es que no parecen ni. Ni que están conscientes. Parece que están en su mundo. ¿Tantos quedaban? No podría haber venido ellos a recuperar la luz. La lucecita. Nos parecen más eruditos que guerreros. Pues que peguen. Por su luz. Genial. El de los cuernos ha vuelto. ¿Cómo que él? El de los cuernos. Entrada añadida. Los elfos de la luz. Han vuelto los elfos de la luz. Hemos liberado la luz de Alfheim de las maquinaciones de los elfos oscuros y han regresado todos al templo. Ahora que la luz brilla libremente, todo es hermoso regresa a la luz de Alfheim. Los elfos de la luz parecen agradables. No dicen gran cosa sobre la luz, pero al menos no intentan matarnos. Padre dice que no debemos dar nada por sentado. ¿Pero qué sabrá él de la luz? Mientras él hacía lo que fuera dentro de la luz, yo tuve que ocuparme solo de toda una orden de elfos oscuros para que defender a la luz. Me da igual lo que diga la luz. Me alegro de que hayamos implicado la luz. Con la luz. Me cae fatal. Pues si no lo conoces, ya estás con prejuicios muy mal, ¿eh? Sí. Yo no te he enseñado a tener prejuicios. ¿Pero para activar esto, qué? ¿De verdad tenemos que volver por aquí? ¿Se te ocurre otra manera? No. Entonces. Usa el helado del cuenco de arena. A veces el crío tiene que hacer unas preguntas que. Hace preguntas de crío. Es que también, ¿verdad? Que hace preguntas de crío. Se ha abierto. No me tiene linterna. Hostia. No, es la luz. ¿Qué luz? Claro, tío, el la luz, tío, la luz. Ya llevamos 10 minutos. Llevo un día ahora hablando de la luz y ahora pregunta qué luz. Ay, es el Bifrost, lo que ha robado. La luz, la luz, tío. La luz. ¿Ves? Es como la linterna esta de. La linterna, tío. O sea, la forma de enfocar, pero. No hay forma de subir desde aquí. Lo sé. Ya nos inventaremos algo. Será por. No las tengo todas conmigo de ya por aquí. Pero es por. Tengo que tener una manera de estirarse por aquí porque no hay más caminos, ¿no? Vale, por aquí. Por aquí me parece nada. Ah, pues no. ¿Y esta oscuridad? Sí. ¡Ah, vale! Ahora casi no veo. Aún hay luz. Apáñatelas. Vale, ¿qué? Que es por eso los elfos. Madre mía. Los elfos oscuros no pueden estar en la luz. No, pero esta oscuridad no significa que los elfos oscuros no son tan malos como parecen. Se están huyendo.
que estaba intentando que no hubiera estas cosas y que hubiera luz en todos lados. Para, y que matan a los. Porque quieren. Porque la quieren solo para su ciudad. ¡Hostia! ¿Ha hecho algo? ¡Hola! Estos no se caen, ¿eh? Estos son malditos. Mantén la luz en alto para ver hacia dónde disparo. Usa el oído. Adáptate. Correcto. ¡Hostia! Si me gusta, hijo. Las cosas se olviden de vez en cuando. What? Vale. Bien, ya se lo pido. No, no está, está apagado, no funciona. Ah, ¿no para otro lado? Aunque no creo, pero. ¿Por qué? Porque se va a apagar la televisión en 5 minutos. ¿Qué le hemos hecho? ¿Entiendes? ¿Toco? Que no se mueven. Pues nada, ahora que darle luz. Volvemos. Por allí hay una puerta que se puede abrir. ¿Por allí por donde venía? Creo que sí, Bueno, ¿por dónde he venido? Porque no lo sé. A ver. Sí, por aquí, por la imagen. Sí. Sí, por aquí. Uf. Ahí está la pila, parece. ¡Toma, hostia! Muy buena esa, es un tipo de sensibilidad del crío. Muy bien, Atreu. Eso, 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 estaba progresando adecuadamente. Tiene un PA muy grande. Ah, vale, hay que romper eso para coger la pila. Vale, se va a romper la puerta, se van a seguir gente ahí. Vaya, no me lo esperaba. No, 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 ¿qué va? Haremos hecho alguna misión. Por ahí es por donde vamos, por ahí es por donde venimos, ¿no? Sí, por aquí sí. Pero estos son solo, creo que son solo, solo son celdas. Tiene que, a lo mejor hay algo dentro. Pues pero sí, lo importante es el, la pila esta. Un elfo. Botín de guerra. Uy, se ha un poco ahí, ¿no? Como la pila. ¿Vas a llevar ese cristal a todas partes como el anterior? Pues sí, hombre, mía, pues sí, si tengo que llevarlo, sí. ¿Cómo quieres que salgamos si no? Le cuento, no tiene sentido. O sea, ahí abajo, para abajo hay uno, porque creo que es por ahí arriba, pero ahí abajo hay otro hueco para, con el cristal. A lo mejor es para un cofre o algo. Uy. Parecía por el reflejo, había, parece que había un cofre o algo ahí abajo. Dispara. Ya sé cómo va. Pues ya sabes cómo va, no espera que yo te lo diga. O a lo mejor es por aquí. Contra los tres. O a lo mejor es por aquí. Podemos usar el mismo cuenco de arena que nos trajo aquí antes. Ah, vale, pero es por aquí, sitio. Vale, vale. Entonces no he dicho nada. Entonces hay un hueco para el fondo. Sí, pero no se podía pasar. ¿Cómo que no? No había nada. Sí, se podía. ¿Por dónde? Por ahí abajo, ahí al fondo, hay un puente igual que en el otro lado, que activa el crido. A la izquierda, a la izquierda. ¿Sí ves?
Y un hueco, es que ¿dónde estaban los acertijos que no se movían? Ah, pero tengo, vamos con la cubierta. A coger el pedrujazo. Ay, es una pila, tío. Bueno, a ver, funciona como una pila, como un pedrusco azul y punto. ¿Qué tienes? De luz, muy para ser el pedrusco de luz. De luz condensada, claro, cristalizada. Vamos, venga. No puedes correr con el pedrusco. Es que también esto corre con el pedrusco, que tú sé que puedes, anda. Ah, que no sé cuánto pesará. También, ¿verdad? No pesa. Hoy pesa de mucho. Ahora que... Vale. Toma ya. Vale. Ahora sí se puede girar eso. Sí, pero. Vale, las runas que ponen ahí. A ver. La B, una F. No. La B, ¿no? No, esto no es la B. Ah, es una B. No. Ah, vale, pero hay tiempo. Vale, es más rápido para otro lado. ¿Y cómo que hay tiempo? ¿Tiempo de qué? Vamos a hacer caza de los cristales. ¿Me pisa su forma original? Vale, la R. Vale, hay que darle. Hostia. Hay que dar a la izquierda, hay que darle para atrás. O sea, para el otro lado. En el otro lado. Ahí. Y se monta el distante en la B. La B. A ver, ¿esta dónde va? No. Vale. Vale, una de izquierda, dos a la derecha, dos a la derecha y esta de aquí. Hola, what? Vale, esta es una de izquierda. Esta es más bien una de izquierda, vale. Vale, entonces es. Los dos que están más lejos. A ver que termine. Primero, este es a la izquierda o un hit a la izquierda. Sí, un hit a la izquierda. Este dos a la derecha. Este dos a la derecha también. Sí. Este uno a la izquierda. Espera. Creo que falta uno a la izquierda al otro lado, eh. O sea, una. Para el otro, el del otro. Porque me parece, sí, que este de aquí es una izquierda. Ah, que han cambiado, tío. Este está en su sitio, este está en su sitio ya. No es que no están en la N ahora. Que es aleatorio. Hostia. Vale, espera, entonces creo que ahora tienes que darle a este. Hostia, espera un momento. Este ya está en la B, con lo cual estoy tocando. Este creo que es. Dos a la izquierda. Creo que este es ahora. No, ya está. Mira, pues ya está. ¿Otro más? ¿Y este? A ver, ¿dónde está? Oh, tío, tío. Otro más. ¡Y otro! Ya está. ¿Me ha contado? No me ha contado, tío. Ah, vale, se ha reseteado. Vale, a ver. Entonces, este sería uno de izquierda, pero espérate, este sería, supuestamente es uno de izquierda y me parece que este también es uno de izquierda. Ya me he liado. Sí, otro de izquierda. Joder, tío. Este, de izquierda. Coño, ¿dónde está? Otro de izquierda. ¿A izquierda? Sí. Y el otro entonces a la derecha, entonces a la derecha. ¿Qué coño, tío? Joder, vaya. Pero ¿por qué rebota, tío? Empieza por la derecha. Empieza por este. ¿Por este? Sí. Dos a la derecha, ¿no? Sí. Ahora, una a la izquierda. Otra a la izquierda. Joder. Y otro a la izquierda. ¿Dónde está? Tío, es que este desaparece. Dios, por culo. Puta madre, a cagar. Ya puede aquí. Mil oros. Ah, no sé. Poder rúnico, a ver. Hostia, un montón de poder rúnico, pero también te quita un montón de.
Fea como su puta madre. Son feas de nada, nada. Fashion Wars. Bueno, pues venga. Después de la que hemos liado aquí para la mierda de hombreras esas. Sí. Vámonos con la pila a otra parte. ¡Oh, Dios! ¡Ay! ¡Ay, madre mía! ¿Seguimos andando? ¡No! ¡No! Ahora viene, ahora vamos volando. Que viene mi colega Apolo con el carro de fuego a llevarlo. Seguimos andando, ¿sí? Bueno, qué finolis, ¿sí? Que no quiere ni andar ya. Tu padre no ha salido. Caramba. Tonta las tres. Las cuatro, ¿no? Supongo que al fondo ya, quieres ir al fondo y ya está. Sí, no, que me voy igual, no, no tenía pensado ponerme por ahí. Ah, bueno, la verja está abierta. A ver, aquí de la derecha era, ¿no? Porque la de la izquierda sí se podía. O sea, están abiertas. Ya está. Y no hay nada más. Pues ya está. O para arriba. ¿Y aquí? Aquí lo habíamos pillado todo, aquí era donde sí se podía. Sí, aquí entrar. Donde estaban abiertas ya, así que la abrís y el medio estaba cerrada por las plantas estas. ¡Mire, niño! ¡Joder! Susto bajado, el topolla. ¡Se ha matado al fur! Tienes la ira, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que interés. Sí, sí. Ahí está. Toma, baja, toma, pues no huele, baja. Baja. Que harán, ¿no? No, este no se cae. Le escudo dos veces. Ahí. Ahí. Oh, no, bueno, eso no se puede esquivar. Eso no se puede. Sí, ¡oh! ¡Qué mentira! ¡Oh, qué buena! ¡Hola! ¡Oh, qué oscura! ¡No es una mierda! Ah, ahí. Joder. A ver, que te hago de eso, Ahí está. Ah, joder. Ya, tiene la habilidad, tiene la habilidad. Joder, es una mierda. Joder. Hostia, le he dado sin querer, me cago en... No quería haberme dado. Ahí va. Pues se consta, no pasa nada, eso es dinero. No, pero no quería. Se ha caído. No quería haberme dado. La habilidad, recuerda, tienes la habilidad también. ¡Oh! ¡Ey! Que son dos uno de dos, que no pasa de daño, las habilidades. Vámonos, corre. ¿Hay alguien por ahí? Había vida por aquí, que me acuerdo yo. Sí, a la izquierda. Me sonaba que había visto yo vida por ahí. Qué bien, madre mía. Ahí me olvida, por cierto. Toma, hostia. ¡Ah, cuidado! ¡La oscuridad se cierne sobre mí! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Pues toma ya! ¡Ejecución, venga! ¡Ejecútate! ¡No, no, no!
Sí. ¿Así? Orcastrider, Grobradri. ¿Por qué has hecho esto? ¡Qué decepción! Uy, qué mal, qué mala luz. No. Se ha metido no puede el ser. Cuerpo en... Ahí está. Que habíamos cometido un terrible error. Se estaba viendo de mí eso de que habíamos cagado. ¿Y si nos ha engañado la hija de puta? No, yo no creo que ya nos haya engañado, pero yo creo que nos haya engañado. Que los hijos de luz. Así con esa pinta. Invocaciones rúnicas. Has obtenido una invocación rúnica. Las invocaciones rúnicas se pueden equipar en el arco de garra, en la pestaña de armas. Mantén pulsado cuadrado para activar las invocaciones rúnicas. Vale, pero qué invocación. Ira del lobo. ¡Coño! ¡No, por! ¿Cómo mola, chaval? ¿Cómo se invoca? Dejándolo apretado. Vale, pues vamos a parar por aquí a 50 minutos. Mira, porque con la espalda del niño. Ya ves. Muy bien. Pues, joder, pasó un montón de cosas. Es que es un no parar. Hemos empezado con lo de la luz en este capítulo y hemos tirado con la asesinando a Alex Foscuro este. Sí, tiene pinta de que algo le hemos liado. De que los Alex del 1 están buenos. No, algo falla ahí. Ni los oscuros tan malos. Pues como nada. Muchas gracias por el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos. Venga, mañana más y mejor. Hasta luego. Hasta ahora.